Wow, la gente más perrona de todo el YouTube, el saludo más cringe de todo el YouTube también. Estamos en el segundo episodio de Pokémon Zafiro Dualock. Y lo hemos dejado por aquí en esta ruta. Ni siquiera habíamos, ¿qué? Creo que ni siquiera habíamos pasado a la otra ciudad. Pero voy a curar igualmente por si las moscas, por si tengo los Pokémon debilitados. Bueno, debilitados no, por si tengo los Pokémon así como medio tocados. Me explico. El caso es que esta ciudad quiero, bueno, en esta ciudad no, en este capítulo por lo menos quiero llegar hasta la ciudad donde está el padre. Y lo que tengo entendido, esa es una noticia, que lo que tengo entendido es que Fatubu ya va a empezar con la serie en el canal de él. Se demoró un poquito, pero no importa. Y es porque no tenía el emulador, tenía fallas con el emulador, bueno. Entonces, hasta donde tengo entendido, Fatubu ya va a empezar a grabar. Así que nos va. Ya va a empezar como el Dualock en sí. Pues toca pelear contra este siempre. Es que no me acuerdo cómo llamaba, pero este yo tenía un nombre icónico. Y siempre que llegaba a jugar unos Pokémon Esmeralda, le ponía un nombre. Porque yo tengo pensado, aunque no sé si. Bueno, lo explicaré en otro capítulo, pero. Porque aún no lo tengo bien claro, pero. Es algo que puede interesar, la verdad. Puede interesar. Vamos a absorber, si según casi le quita la mitad de la vida. Gruñido, me baja el ataque, no importa porque. Bueno, sí importa, la verdad que lo pienso, porque absorber pues básicamente es un ataque. Y pues va a reducir la curación. Entonces, pues sí. En mi gusto gruñido, va a seguir bajando el ataque. Pero no el ataque especial. Y no tengo ataque especial. O tal vez sí. Absorber creo que es especial, si no mal estoy. Aunque no, porque no sé si sea físico, pero yo creo, si no mal estoy, es especial. Sparky usó absorber. Y ese sí según se va para el suelo. Zigzagoon enemigo se debilitó. Sparky ganó 63 puntos de experiencia. ¿Tanto? ¿Eso es tanto? Ah, yo me acuerdo que 63 puntos de experiencia cuando estaba jugando Pokémon Sol hace poquito, literalmente. Me lo pasé hace poquito. De nuevo, porque yo me lo había pasado. 83 puntos de experiencia no eran nada. Esto es nueva ruta, ¿no? Entonces vamos a capturar Pokémon. Ojalá me salga un Tailow. Yo sé que acá aparecen Tailows o Slakoths. Así que vamos a ver. Un Lotad. Lotad no me gusta tanto, pero la última evolución, pues puede ser. Es bonita, chévere. Vamos a absorber. No creo que lo mate un golpe. Lo dudo. Bueno, aguanta otro absorber. Vamos a echarle la Pokéball de una. A ver qué tal. Si no hay captura, hacemos otro absorber y ya. Captúrate, por favor. No, no me hagas gastar más Pokéball. Son para otros Pokémon de otras rutas. Thank you. Lotad atrapado y a este Pokémon le vamos a poner. De Jonito, que puso comentario en el siguiente, en el capítulo anterior. Voy a ponerle de yo. ¿Dónde está la N? Voy a intentar levelear a. No quiero que sea levelear a Sparky, me entiendo. ¿Me entiendes? Entonces vamos a sacar a de Johnito de primeras. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? De Johnito. Ah, pues claro, de Johnito está. Sí. Vamos a ir a curarlo entonces y después volvemos a la ruta. Aquí al centro de Pokémon. Con la enfermera Hoy. Yo no sé por qué le decían enfermera juguete. Me acabo de hacer una teoría toda conspiranoica, pero sería todo raro. Y sí, creo que, no lo sé, pero creo que estuve tapando el micrófono durante unos minutos o hace un tiempo. Entonces, perdón si se escuchaba muy feo el audio. Entonces, pues eso. O sea, me acabo de. Fale otra vez. Una teoría de que los Pokémon. O sea, le dicen enfermera Hoy porque curaba a los Pokémon. Y los Pokémon puede ser un. Pueden ser que los Pokémon sean juguetes. Me explico. Que en el mundo de Pokémon, los Pokémon en realidad sean juguetes. Y por eso le ponen enfermera Hoy. Tenemos a Jonito de primera y vamos a luchar contra este entrenador.
Me estabas mirando, te desafío con mis Pokémon de tipo bicholota, es tipo agua planta. Ojalá tenga un tipo un pistola de agua para poderlos para vencer a los Pokémon tipo bicho. Adelante de Jonito, nivel 4. Impresionar, solo tiene impresionar. Impresionar no quita nada. La caja me va a quitar. Buah, la... Vamos a hacerle gruñido, impresionar. Y pues para que nos. Para que nos quite más o menos lo que lo quitamos nosotros. O puedo hacer gruñido varias veces. Bajar el ataque, bajar el ataque, bajar el ataque. Y después meter a. ¿Al qué? A Trico, ya que no sería. Oh, perfecto, perfecto. No, no tenemos que sacar a Trico. Ya que le bajamos el ataque, ahora se le hace muy impresionante. Le vamos a quitar más o menos lo mismo y ya no nos puede quitar tanto. ¿Por qué le hice otra vez gruñido? Soy bobo. Bueno, más o menos ya con tantos gruñidos vamos a... nos va a quitar un PS. Supongo, supongo. Ya esta sí le hace muy impresionante. Disparo de mora, somos más lentos el siguiente turno, no importa. Ya de por sí éramos lentos, creo. De Johnny, tú son presionar, hazlo un crítico. Bueno, no le quitamos mucho, no le quitamos mucho este combate. Probablemente sea el más largo. Creo que aguantamos otro placaje. Oh, perfecto, disparo de mora. No, vamos a hacer impresionar y vamos a cambiar porque si no nos van a matar a Johnny Tripes, no es la idea. Oh, le quitamos bastante. Voy a hacer otro impresionar, depende. Placaje no me mata. Crítico, en serio. Crítico, en serio. Lo bueno es que es un Dual Lock Nuzlocke, no es un Dual Lock Hardlock, porque si no perdería una vida, ¿no? Y pues en este Dual Lock se pierde si mueren todo mi equipo Pokémon, básicamente si pierdo un combate. Si pierdo un combate, aparte del de Bruno, ¿no? Si pierdo un combate, pues se acaba el loco. Porque si no hubiera perdido una vida y bueno. ¿En serio muere de Jonito acabándolo de capturar? Y por un crítico, por un crítico. ¿Quién iba a decir que le iba a hacer un crítico después de haberle bajado tanto el ataque? Y que encima del crítico me fuera a quitar tanto, o sea. No. Va, se muere de Jonito, es que. ¿Por qué, man? ¿Por qué? Perrona. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Creo que es un. Otro Wurmple. Va a destructor y se acaba. Mitad de la vida, más o menos. Disparo de mora, lo falla. Destructor, hazle un crítico así como mataron a otro crítico. Vámonos. No fue un crítico, pero lo mató al menos. Y me preocupa porque estoy extra leveleando a Sparky y es lo, no es lo que quiero, no es lo que quiero. Vamos a curar, vamos a dejar a Sparky en, digo, a De Jonito en el PC. Es que en el capítulo 2 ya estrenamos la caja de muertos. ¿Por qué tengo tanta mala suerte en los loques, eh? ¿Por qué tengo tanta mala suerte en los loques? Ajá, que nos curas. Sí, quiero que te ocupes de mi equipo Pokémon. Dios mío. Va. Seguramente para esta ruta, Fatugu, cuando ya esté en esta ruta, porque no ha empezado aún el loque. Cuando ya esté en esta ruta, probablemente ya no haya perdido ningún Pokémon y yo ya perdí uno. Y es como que, no, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a mover Pokémon, equipo Pokémon, Alota, de Jonito, mover. En la caja 1, colocar. Va. Este capítulo va a tener que levelear un poco. Bueno, no en este capítulo, pero. Da, es que. A King lo tenemos. Va, yo sé qué hay que hacer. Sé qué hacer para no dejarlos como tan arrasados. Simplemente saco a King y cambio de una a Sparky y ya. Porque pues no me puedo arriesgar a perder un Pokémon encima que cae combate. Aunque claro, si es un. Va, no. No, nivel 4. Es nivel 4. ¿Cómo? No puedo ir. ¿En serio? Impresionar. Va, no me afecta. Soy tipo normal. Me voy a bajar el ataque porque solo tiene el gruñido impresionar como vimos con el de Jonito anterior. Y va a seguir. ¿No me vas a dejar seguir huir?
Ah, pues ataquemos. Ya que no me puede hacer daño, podemos levelear con este Pokémon. Aunque no le vamos a quitar absolutamente nada. Me ha hecho como tres gruñidos ya. Sí, no le vamos a quitar nada. Impresionar, no afecta. Placaje. No me afecta. Va, así ganamos el combate básicamente seguro y no perdemos nada de vida con King. Gruñido, me baja el ataque, nada, porque seguimos igualmente quitándole vida. Si nos demoramos más, pues le seguimos quitando vida. Y presionar, no me afecta, Lota, no aprendes que no me afecta el tipo fantasma. Va, placaje y ya se han sacado. Ataque King bajo, King usó placaje y adiós. Adiós, Lota. Me hace recordar el leñito que acabamos de perder hace como 2 minutos. Va a subir a nivel 3. Casi a nivel 4. Me corro un poquito más para acá porque acá hay combate. No me la como. Y contigo sí peleo. Voy a seguir con mi racha de victoria hasta ser la mejor entrenadora. Y tú vas a ayudarme. No, no voy a perder. Va a luchar contra Chikatina. Zigzagoon es el Pokémon enviado de la Chikatina. Voy a hacer un placaje. Y saco a Trico. O a Sparky. Me hace un gruñido. Y ahora sí cambiamos. Sparky. Y Sparky lo mata. Va, vamos seguro. Seguro le saco 5 niveles. Sparky usó Zigzagoon y su cosa. Dios mío, me acabo de trabar horrible, horrible. Dije, Zigzagoon. Vaya, Zigzagoon muerto. Ganó, subí a nivel 4. Ganó 25 puntos de experiencia. Zigzagoon, va, no, igual. Hacemos la misma estrategia. King y Sparky de nuevo. Va, si lo leveleamos mejor. Sí, según de esa nivel 4, así que placaje. Podríamos enfrentarlos de hecho a él. Ah, falla el ataque, gruñido. Va, ahora le quitamos mucho menos. ¿Quién usó placaje? Nos quitamos básicamente lo mismo, pero no me va a arriesgar, así que vamos a hacer. Sparky, tengo un hipo. Yo no sé, pero. La mayoría de youtubers, vamos, grandes, nunca los he visto tener hipo o que se les vaya la luz. En cambio acá en Colombia, va, que se nos va la luz cada mes, una vez al menos, al mes. Y es en toda Colombia, no es así como así, pero no he visto ningún youtuber que se le haya ido la luz así como así. Y tampoco nunca los he visto tener hipo. O si es así, si lo he visto tener hipo, no me acuerdo. Va, Chikatina destrozada. Y ahora sí nos encontramos con Blasco, creo que es. No es Blasco. Pero sí, por acá no, cuando llegamos a donde papá, hablamos con ese, con Blasco. Y por aquí nos encontramos a Don Toretto. A Vin Diesel. Por ahí. Sí, cúrame, enfermera Joy. Para los únicos dos Pokémon que tengo. Misión cumplida, se me feliz en devolver la forma de los Pokémon. ¿Saben qué Pokémon quiero que me salga? Shroomish. Porque quiero tener un Brillo en el equipo. Pero es que es probabilidad pura. Anda, si eres perrona. Ya habéis. Si es mi perrona. El mejor nombre. ¿Ya habéis terminado con la mudanza? Me sorprende lo que haya llegado aquí sin guía. Ah, claro, estás con un buen Pokémon. Entonces, si quieres entrenar Pokémon como yo, no, perrona. Maravilloso, también es mi mayor deseo. Buenas, es Blasco, ¿no? Blasco. ¿Qué quieres conseguir? Por favor. ¿Cómo así? ¿Tú eres Blasco? Sí, se llamaba Blasco. Me voy a quedar con mis parientes en un pueblo en Verdegal. Pensé que me sentiría solo allí, así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya, perrona, lo has oído, ¿verdad? Ve con Blasco y asegúrate de que atrape un Pokémon. Ven, Blasco, te presto mi Pokémon. Blasco, ala, un Pokémon. También te voy a dar una Pokéball, adelante. Blasco recibió una Pokéball, Blasco. Wow, gracias. Pero nada, ¿de verdad que vas a venir conmigo? Va, vamos. El crush de perrona es Blasco. Ya lo sabemos.
bro. Blasco, perrona, los Pokémon se ocultan acá en la hierba alta, ¿no? Por favor, obsérvame a ver si lo hago bien. ¿Cómo sabes si lo haces bien si nunca has podido? Va, el Ralts de Sierpre que tiene un Gardevoir al final que puede fastidiar. O un Glade. Va, yo acá no tengo que hacer nada. Así que voy a dedicarme a contestar, a comentar. Zigzagoon hace placaje, Ralts hace gruñido. El ataque de Zigzagoon baja. Blasco se siente emocionado, usa otro placaje. Le quita Severenda M. Ralts hace gruñido porque no sabe hacer otra cosa. Zigzagoon se atemoriza. Blasco no puede. ¿No puede qué? Blasco no puede. No puede más. La emoción le gana. Y lanza la Pokéball porque es lo que más le gusta. Va, abre su mochila, saca la Pokéball que le acaban de dar. Y como es bien, Joto atrapa el Pokémon al primer intento. 1, 2, 3, gol. Va, Ralts atrapado. Blasco, lo he hecho, he atrapado mi primer Pokémon. Terrona, muchas gracias. Volvemos al gimnasio. Va, teleporte. ¿Qué tal os fue? Gracias, muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. Terrona, gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos he logrado atrapar un Pokémon. Prometo cuidar muy bien de él. Uy, mi madre me está esperando, así que me tengo que ir. Adiós, Terrona. Muy bien. Si quieres figurar entre los mejores entrenadores, tendrás que hacer lo siguiente. Ve a Ciudad Férrica y desafía al líder de gimnasio de Petra. Después ve a otros gimnasios Pokémon y derrota a sus líderes de gimnasio. Guarda las medallas que te den todos ellos, ¿entendido? Como yo también soy un líder de gimnasio, nos enfrentaremos algún día, perrona. Pero eso solo será cuando seas más fuerte, claro. Voy a aclarar una cosa. La primera vez que yo jugué Pokémon Esmeralda y yo vencí al tercer gimnasio, no sabía quién seguía, porque como este man dijo, nos enfrentaremos cuando seas más fuerte, yo era como que, bueno, entonces, si... supuse que él era el último gimnasio y no sabía dónde ir y duré literalmente un mes sin saber a qué lugar tenía que ir y yo literalmente daba vueltas y así extra le veía mis Pokémon, literal. Ya cuando fui a vencer a este man tenía los Pokémon como a nivel más o menos 38. Entonces pues, claro. Si vas a lanzar una Pokéball. Ve, ¿no nos encontramos con Don Toretto? Aquí, si no mal estoy, aparecía Don Toretto. No, no está. Qué raro. Va, vamos a atrapar nuevo Pokémon de ruta. Que no sea otro Lotad, por favor. Va, primer Pokémon de ruta que es. Taillow, bien. Adelante, King. Va, hazle un placaje. Un picotazo, nada. Placaje. Va, ya, nomás. Ya cambiamos. Dije que cambiamos. Vamos a sacar a Sparky, lanzamos la Pokéball. Y pues esto es. Como es Sparky. Si lo salvaje uso picotazo. Es muy eficaz, destructor. ¡No! ¡Destructor no! ¿Puedo ser más tonto? Va. Esto debe ser otra ruta, si no mal estoy. Va, hoy voy a curarme con vallas. Una planta de vallas naranja, hay dos. Sí, dame. Vaya, acá hay vallas del envenenamiento para la ruta del bosque donde hay un Inca que me fastidia. Vallas Melo. ¿Quieres recoger dos? Sí, dame dos. ¿Esto es nueva ruta? O sea, ¿es nueva ruta de lo de abajo o esto no es nueva ruta? Vas que no sé. Voy a curarme. Y llevamos 19 minutos de vídeo. Wow, quieto. Casi lanzo una. No, no sé qué se lanzan. Vaya naranja, usar a este güey. Y quieto. Usar a Sparky. Voy a entrar al bosque y lo dejamos aquí. Pero primero tenemos que luchar contra este entrenador.
Va, niño rico, se llama niño rico, si no mal estoy. A ver si encuentra el niño bien, Gustavo. Ah, hay un niño que llama niño rico, literal. Niño saca un zigzag, un nivel 7. Vamos a tirar de absorber. Placaje. 5 veces, vamos a absorber. Y así nos vamos medio curando. Gruñido. Nada, nada, absorber. Me curo el 100%. Va a ser placaje. Lo falla. Qué bien, qué bien. Absorber. Así que una pérdida de energía. Mi amigo usado el látigo. Defensa de Sparky ha bajado. Nada, absorber y... ¿Tiene restaurar todo? En el primer combate. Restaurar todo en el primer combate. En una ruta facilita. Se le nota lo rico. Va. Absorber, restaurar todo, que es carísimo. La voy a hacer destructor, como por cambiar, ¿no? Para que lo sigue fallando y pues no va a darme problema. Destructor. Va, destructor. Y, ¿en serio? Gruñido, da igual que me baje el ataque. Tengo ataque especial, bro. Absorber, 21 minutos de video. En serio, literalmente vamos a entrar. Entrar allá y lo dejamos. Lo dejamos el capítulo por aquí porque ya vamos 22 minutos de video y se está haciendo muy largo. Nivel 5, tengo que aprender el látigo. El látigo que baja la defensa aquí. Mejor que gruñido. Bueno, los dos son como muy iguales. Aunque pues yo siempre comparo gruñido con malicioso. Va, entramos. Y dejamos el capítulo por aquí. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si quieren para que seamos la familia más perrona de todo el universo. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.